El Día Internacional del Gato es un total de 24 horas de reconocimiento y veneración a una de las mascotas más antiguas y queridas de la humanidad. La festividad fue organizada por primera vez en 2002 por IFAU, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, entre otros grupos de derechos de los animales, para celebrarle su momento especial a la mascota más popular del planeta. Se cree que unos 500 millones de gatos están retozando en los jardines de los vecinos de todo el mundo, lo que significa que la mayoría de las familias extensas seguramente tendrán una tía con más gatitos que exmaridos, sea cual sea el país o el clima. Y eso es genial, porque se ha demostrado que tener un gato mejora la salud mental y alivia el estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces, cuando llueve y no tienes a nadie a quien abrazar, cualquier gato negro, persa, siamés, birmano, bengala, de pelo corto, munchkin, balinés, ragamuffin o cualquier viejo gato callejero hará su trabajo. Así que extiende la alfombra roja y la hierba gatera para tu peludo amigo felino, porque el Día Internacional del Gato es ese día al año en el que los gatos negros traen buena suerte, y las gafas de sol ojo de gato combinan con todo tu guardarropa. Los gatos reciben el tratamiento real en el Día Internacional del Gato. No es que este no sea el caso en la mayoría de los días, pero hoy en día son especialmente mimados y bañados de amor. Los gatos son los miembros más quisquillosos de la familia, por lo que el día se dedica a satisfacer todas sus necesidades, comprándoles sus golosinas favoritas y su costosa hierba gatera, dejándoles triturar al contenido de su corazón, permitiéndoles llorar e incluso sintonizando su programa de televisión favorito. Hay videos en internet de gatos que miran obedientemente Tom y Jerry. No todos los gatos tienen la suerte de tener un buen hogar donde disfruten de un estilo de vida lujoso. Los gatos callejeros están sujetos a crueldad y lesiones debido a accidentes automovilísticos y otras situaciones dañinas, por lo que se hacen generosamente donaciones a refugios de animales y organizaciones de bienestar. Los gatos también son adoptados y llevados a sus nuevos hogares, especialmente por los niños que van a tener su primera mascota. En definitiva, este es también un día perfecto para demostrar nuestro amor por los animales, así que no tenemos excusa para ofrecer un detalle especial a cualquier felino, seguramente, jamás lo olvidará durante sus 7 vidas.